Mario Pancho, vimos, empezamos a ver el discurso del presidente del foro, dijimos, sí, está más tranquilo, no, no está enojado hasta que habló del veto. ¿Tenés la parte del veto de Javier Milei? Cuando los tres carajos y etcétera, etcétera. Pero me parece que, digo, ¿por qué traigo esto? Porque hay que dar un debate previsional. No puede el presidente seguir fijando como se le ocurre, como lo hizo Alberto y demás. Y me parece que los tres carajos lo vuelve a ubicar en la época de cuando asume y les dice nido de ratas. Igual vos hoy la fórmula de actualización ya la tenés definida por fórmula, que es se ajusta por inflación menos 2, es decir, la inflación de 2 meses antes. Correcto. La modificación que hace el Congreso mantiene esa actualización. Lo que pasa es que le agrega el 8% total, que había quedado desfasado. Pero la actualización es inflación 2 menos 2. Eso se mantiene. Milei. Sí. Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa tres carajos. A ver, a mí me parece muy bien que mantenga su norte del el equilibrio fiscal. Me parece muy bien que diga, yo, a mí me votaron para esto. Dicho esto, me importa tres carajos, lo que hace es desconocer que tiene 30 y pico de diputados, 10 senadores, y que si le insiste con las 2/3 partes, eso se llama Constitución Nacional. Pero es que eso, obviamente, el veto queda anulado. Yo lo que creo que está diciendo es, insistan como quieran, si no lo puedo hacer, de hecho lo dijo Guillermo Franco de ayer, si yo no puedo vetar esto, voy a recortar por otro lado. Y va a pasar eso. Pero claro, ahora digo, ¿no merecen los jubilados una discusión bueno, de sus saberes? Esto iba. Es muy complejo el sistema previsional, pues está detonado, pero está detonado, primero, lo contábamos ayer, porque diste una cantidad de jubilaciones enormes, sin ningún aporte. ¿Cómo es? Yo creo que en promedio debe ser 3 trabajadores activos o casi 4 por cada jubilado. En la Argentina hoy estás en 1 y pico porque tenés el 40% de economía en negro. Total. Entonces, no tenés forma. No tenés forma de dar un debate, pues está detonado el sistema. Entonces tenés que, es como que tenés que barrer y empezar de cero. Está claro, pero por eso yo te traje lo de las jubilaciones por discapacidad y todo, que es una vergüenza. Ahora, dicho esto, menos de 300 mil pesos no puede cobrar el jubilado. Pero claro que no. No, pero a ver, entonces digo, pero hay discusión si que vamos la jubilación a volver en un gobierno débil institucionalmente, pues no tiene a los tres carajos y demás, yo digo, me parece que el presidente. Él usa, ayer vi un debate de un libertario que decía, nosotros ganamos las elecciones en el Ejecutivo. No, no, está bien. A ver, en este país existe división de poderes. Claramente vos tenés que las jubilaciones, tenés hoy jubilaciones de pobreza, claramente. Muy. Sin aporte la mayor parte, es decir, el sistema de vuelta, el sistema está detonado. Ahora, de algún lado tenés que sacar el dinero. Claro. O generás nuevos impuestos o le sacás dinero a otros lados. Se llama hacer política eso. Claro, no, no, estoy de acuerdo. Pero los diputados tienen la obligación de hacerlo. Cuando vos propones un cambio en el presupuesto, vos, por la ley de administración financiera, vos tenés que proponer, no, tenés que justificar de dónde sale el dinero. Bueno, está en el proyecto. Lo dijo en la sesión. ¿El proyecto de jubilación? No, dijeron, bueno, vayan a la promoción industrial de Tierra del Fuego. Me lo tendría que ir a buscar porque lo fui. No, no, bueno, claro. Sí, pero no lo votaron eso, ¿eh? Bueno, pero es que no lo votaron, lo proponen el Congreso, tiene que decir, tiene que hacerse cargo el Congreso que le quitas la promoción industrial de Tierra del Fuego. Correcto, sí. Pedir a los kirchneristas que voten eso. Pero pará, Milei ni sube las jubilaciones ni saca la promoción. No, bueno, pará, todavía esto no terminó, algo va a tener que hacer. Pero en la ley base, la promoción de Tierra del Fuego sigue. Sí, sí, no, y sigue lo del tabaco, que también lo podrías eliminar y ahí tenés fondos. Pero los diputados no le están votando, ¿eh? A lo que yo voy es, el sistema está detonado, el sistema es vergonzoso. Sí. Ahora, no le podés hacer solo motosierra a los jubilados. Claro que no. Y enojarte con tres carajos del veto. Porque funciona distinto el sistema. Pero tenés razón, y yo creo que lo que va a pasar es, se lo van a vetar, van a anular el veto y va a tener que sacarle partidos a otro lado. Lo que me parece que es una vergüenza es que los diputados no sean capaces de levantar la mano y bancarse, cortarle la promo a Tierra del Fuego. Totalmente. O bancate el negocio del señor del tabaco y sacáselo. Pero, y no lo hacen. Y tampoco lo hace el Ejecutivo. Lo va a terminar haciendo, pues de algún lado lo tiene que sacar. Porque digo, después, si no tenés Petovelo, que ayer la Cámara le termina dando la razón. A Casanelo. ¿Eh? A Casanelo.